los amantes del deporte. Estamos en un partidazo más entre Palo Duro, que viene de blanco, contra Pampa, que viene de visitarnos, que viene de verde. Y arrancamos. Aquí viene Palo Duro, pegando la pelota, y ya la recupera Pampa, que viene de ganar el recuerdo. Bien, Atali, que le damos el pase a Regina, que viene aquí. Se pasa la defensa, pero no la tiene allí, la avienta, la pobre Regina. Mira Pampa, balón que está dentro de la área. La rechaza la defensa, siguen los gritos del portero que salgan. Uno el pase del número 6. Bien, el portero sale, rechazando la pelota en una llegada muy peligrosa de Pampa, pero el portero estaba atento para salir. Aquí viene Palo Duro, que viene Samantha Silvestre por la banda. Se cruza la primera defensa. La pasa, tiro facilito. La pelota se acuesta, pero una pelota que no tenía ninguna potencia. Viene nuevamente Samantha por la banda. Centra, a ver quién llega. Viene Palo Duro. Otro tiro fácil, porque llevaba peligro, pero la portero alcanzó a meter la mano. Número 15 de Palo Duro. Y centró muy bien. Por toda la centro, viene Samantha, tira. Y qué perdón. Samantha tuvo mucha piedad. La portera la había soltado. Un error del portero y un error de la ofensiva. Pues bueno, qué buen filtro. Aquí viene Samantha. Samantha, tira. Gol. Gol de Palo Duro, gol de Samantha, en un pase de Natalie. Muy bien. Aquí viene la Pampa por la banda. Creo que cruza, pero las manos del portero. Qué buen filtro. Ahora viene Natalie. Natalie, gol. Gol de Palo Duro, en un pase ahora de Samantha por Natalie. Y el que la portera metió las manos no fue suficiente para sacarla. 2-0, perdiendo Pampa. Viene Samantha haciendo peligro, se mete al área, tira, y la portera rechaza. Cerca, se estuvo de Pampa recibir otro gol. Aquí viene Palo Duro. Está jugando el área de Pampa, pero la defensa tiene problemas para salir. Se acaba la primera mitad, Palo Duro dominando bastante, aunque Pampa tuvo alguna llegada que afortunadamente la portera de Palo Duro la obstruyó. Aquí viene ya jugando a Palo Duro. Balón dividido. Qué buen pase. Viene Keila, Keila. Gol de Keila. Natalie vuelve a pasar. Natalie ha tenido tres asistencias y aquí dejándole un balón claro y perfecto para que Keila pudiera aprovechar. Si se le da 3-0, vamos Palo Duro. Viene Pampa rechazando la pelota. Tiene problema la defensa. Viene el número 3 de Pampa, pero llegan tarde los que iban a ayudar. Los refuerzos de Pampa llegaron tarde. Muy bien que se logra meter. Viene el pase infiltrado, viene Sara, Sara, se le va además la pelota, y la portera sale. Tiro de esquina para Palo Duro. Parece que quieren meter más goles. La portera la suelta, el número 6 tira, pero le pega además de Duro. Sigue perdonando para Duro. Qué buen balón, sale el portero, está sola, y no vale, no vale, era fuera del lugar. Pues ni modo, Pampa, aquí se les quitaron el gol, marcó el árbitro fuera del lugar. Pues, balón, viene Solas, pero ya se tardó y la defensa alcanza a llegar. Se tardó en tirar. Tiene el número 5 que trata de tirar. Pues ya se acabó en el partido y Palo Duro muy bien dominando el juego. Pampa tuvo sus llegadas, pero no pudieron completarlas. Y ese gol que les quitaron porque eran fuera de lugar. Gracias por seguirnos a Versus. Vamos a ver las reacciones de los jugadores. Adiós.
Samantha, ¿cómo viste el juego de ahora? No, creo que hicimos también como lo último. Son las últimas que nos jugamos. Porque la última vez ganamos 7-0 y ahora vamos 3-0. ¿Les ha servido de motivación estos dos últimos juegos que han ganado? Claro que sí, porque los pasados hemos estado muy como que ay, vamos a jugar y no queremos perder y nos estresamos a más. ¿Cómo te sientes recuperarte con el gol? ¿Encontrarte otra vez con él? Estaba perdida. ¿Sí? Bueno, pues gracias, ¿eh? Natalie, what is your opinion about this game? It's amazing. I mean, I love playing and playing with these girls. Okay, how do you feel that you score a goal? I love it. This is my first time since last year I've scored. Okay, congratulations and thank you. Kayla, acabas esta semana de firmar con los Rangers. Y ahora en este juego metiste un gol. ¿Cómo te sientes anímicamente? Bien feliz. Bien feliz. Bien contenta. Gracias a Dios. Vamos a seguir así bien, metiendo goles, tumbando a los equipos que nos pongan enfrente. Oye, ¿y cómo viste al equipo de Pampa? La última vez que jugamos con ellos, no, ellas se miraban como que no estaban listas para jugar. Pero creo que hoy vinieron con ganas. Pero no pudieron. Se han visto, el equipo se ha visto mucho mejor. Estos dos juegos, ¿les han servido los últimos triunfos que han tenido? Sí, y ojalá y así sigamos, porque es lo que necesitamos para llegar a playoffs. Bueno, Kayla, pues muchas gracias por tiempo y felicidades. Gracias.